Entre los 9 integrantes de la organización de fleteros se encuentran 3 agentes de la policía, quienes serían los encargados de facilitar el transporte de armas de fuego, la coordinación de escape y puntos de encuentro para repartir el botín. Según la investigación, la organización criminal conocida como Los Regionales se dedicaba al hurto en la modalidad de fleteo y extorsión en Cartagena y el municipio de Turbaco. Esta tarde comenzó la judicialización en el complejo judicial de Cartagena y se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y hurto calificado y agravado.